Muy ah, bien. Eh, español, español. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo que eso está bastante bien. Bueno, eh, estamos listos una vez más. Voy, hoy oh, quiero hacer Hydrated Docking. ¿Qué significa esto? Um, han visto ya Docking en este canal y en esta ocasión lo que quiero ver es qué pasa con los algoritmos que te permiten considerar que hay moléculas eh, con agua. Es decir, nuestro ligando puede ser un aminoácido o nuestro ligando puede ser eh, un nucleótido o cualquier cosa, pero incluye, involucra la presencia de moléculas de agua. Cuando se hace el docking tradicional, digamos sin, sin moléculas de agua, se asume en los parámetros de, de los programas de docking que, que hay un solvente implícito, es decir, que hay diferentes constantes dieléctricas cuando uno considera la proteína o cerca de la proteína y en la proteína cuando se consideran distantes. Entonces, lo, les pongo en la pantalla el sitio donde se puede descargar eh, las, eh, los archivos que se necesitan para. Para hacer el docking el con Autodoc. Voy a empezar con Autodoc porque. Autodoc. No Autodoc Vina. Autodoc es un muy buen programa. Eh, y está. Y es uno de los que pues durante más tiempo he usado. Ya pueden buscar los videos aquí en mi canal de YouTube. Hay videos que datan de hace 12 años. Entonces he tenido ganas de hacerlo con Autodoc. Ahorita no lo recuerdo. Voy a empezar de cero. Voy a instalar todo. También bajen Autodoc. 4.26 y vamos a ponerlo en, en su lugar para que podamos utilizarlo, ahí en la pantalla ven donde se encuentra el sitio para que lo puedan descargar y vamos a empezar aquí, entonces vamos a voy a minimizar mis ventanas que no son relevantes y entonces aquí está eh, auto, la suite de autodoc y hydrated docking espero que la alcancen, lo único que estoy haciendo es este, descomprimirlos entonces primero estos dos eh, que ahorita están en el escritorio. Ah, perdón, en Downloads. Los voy a, a mover a, al folder donde tengo ya instaladas algunas de estas cosas. Como lo he mencionado antes, para mí el folder Opt es el lugar donde voy a poner las cosas. Y mi folder se llama Vina Bin. Entonces creo que voy a acumular todo bajo el folder de Bina. Es decir, voy a usar mis credenciales de un superusuario para mover los autos que está en este folder a uh, opt vina bin si mi ups, si mi vina está ya en el pad, es decir que yo puedo teclear vina y aparece que no está no parece ser el caso también autodoc debería aparecer y no aparece pero por el momento no importa eh, sabemos dónde está y lo podemos utilizar a partir de allí eh, Regresen el video cuando sea necesario yo tengo acceso a su en esta computadora entonces prefiero ponerlo en algún lugar donde yo sé que va a estar y que lo puede encontrar y la segunda parte es este folder de del docking hidratado que incluye bastante información yo la recuerdo haberla leído hace mucho tiempo eh, y nos va a pedir probablemente ya trae unos archivos para un ejemplo y varios scripts de python entonces ya están advertidos van a necesitar usar un python espero que lo tengan instalado en, en su computadora tenganlo instalado en su computadora por favor si necesitan hacer eso detengan el video y regresense a instalar entonces bueno vamos a empezar por qué AutoDock Vina y por qué este método pues asume que ya pueden preparar sus archivos normales por ejemplo los receptor ligando GPF y DPF que son el grid field eh, perdón el docking el grid processing file y el docking processing file uh, hay varias maneras de hacerlo la más fácil probablemente sea tomar tomar pyrex que espero que ya lo hayan instalado y lo hayan usado y eh, tomar pyrex y eh, ahí adentro generar los archivos iniciales eh, eh, no es la única manera. Yo, lo, yo haría eso en este momento porque eh, es rápido. Y hay muy poca complejidad, muy, muy poca oportunidad de equivocarse si lo hacemos así. Pero se pueden explorar otras opciones siempre. Mm, hay, los scripts tienen ayuda. Entonces voy a entrar a ese folder. Ahí está, hydrated talking. Recuerden que siempre, voy a regresarme hasta mi. hasta donde empezaría mi terminal si la acabara de abrir. Ah, está. No. Ajá. Aquí estaría mi terminal si la acabara de abrir. Siempre pueden usar su navegador de archivos y arrastrar los nombres a la terminal. Quitando el nombre del archivo. Y desplazarse así a los lugares correctos donde que haya, haya que trabajar. Y yo ahorita quiero probar, por ejemplo, si los scripts. No, a ver, entonces probablemente tengo que hacer algo así como Python dry. Ah, huh, no, no, no. Ah, pero no le puse help tampoco, ¿verdad? Hmm, no, hay, hay algo interesante aquí. Y esto es importante saber que si va a funcionar, porque si no va a funcionar desde el principio tenemos problemas. Print middle, missing. Ajá. aquí no sé qué, qué ni siquiera qué error me está dando. Mapwater, wet y dry. Ajá, no están funcionando. Uh, no sé qué Python necesite, voy a poner el 3. Y no. Si sí, no funciona, bueno, si esto no funciona, pues si sí tenemos problemas, pero solo hay una manera de averiguarlo. Entonces, trae esto un folder que se llama eh, Example Test. sí Example, aquí está. Bien, aquí está todo lo mismo que afuera. Bueno, más bien, no. Están los scripts y el campo de fuerza, que este probablemente lo tenemos que poner en algún otro lado. Aquí ya están preparados. Las rejillas, los mapas, los archivos de configuración. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar este folder. Y para que na, no tengan dificultades en entender cómo, voy a simplemente darle copy and paste en nuestro. en, nuestro, en mi Finder, en mi navegador de los archivos. Le voy a cambiar el nombre a 2 y aquí me voy a mover a ese folder. ¿Por qué esto? Porque seguramente los voy a sobrescribir. Eh, perdón. Y no los quiero perder. No tengo que estar descomprimiendo el archivo original todo el tiempo. Entonces aquí está. Este ligando. Perdón. Vamos a asumir que estamos en este punto donde todo ya funcionó. Pero queremos empezar a probar los scripts. Que creo que es algo importante para que esto proceda. Entonces voy a hacer exactamente lo que dice. Agregarle átomos W al ligando. Vamos a ver. De acuerdo a esto tenemos un ligando aquí que lo deberíamos poder abrir también en nuestra, en nuestra, por ejemplo en quimera ligand, ajá, aquí está. Lo voy a abrir en Chimera y luego en un editor de texto para que podamos ver cómo literalmente se ve en tres dimensiones y para que luego lo podamos ver cómo se ve como texto. Entonces aquí estamos en quimera, Le voy a decir que es un pdb, aunque no sea cierto. ¿Se parece lo suficiente? Uh -huh. Este es nuestro ligando. Eh, no está funcionando mi eh, ratón tridimensional. Denme un momento. Ploj, plug unplug. Espero que eso sea suficiente. Y sí, perfecto. Uh -huh, uh -huh. Ok. Vemos que este es el formato PDBQ tradicional, donde nada que no sea donador de puentes de hidrógeno tiene protones. Y claramente aquí vamos a tener una carga positiva. Voy a, a organizar esto rápidamente para que después no tengamos que modificar nada y ya procedamos rápido. Bien, entonces voy a quitar el ligando y voy a abrir, voy a aprovechar y abrir el que ya procesaron. Quiero, quiero saber qué, qué cambió, si es que cambió algo obvio. Cuando se agregan átomos dummies, por ejemplo, a veces se ven representados como esferas raras, mucho más grandes que los átomos normales o con otras características. Ok, sí, más o menos lo que esperaba. Si voy a abrir otra vez el, el anterior y voy a quitar este. Entonces, si se fijan, lo que cambió es, por lo menos, obviamente, no está poniendo estos enlaces, que puede ser solo función del formato inusual, pero además está agregando estos dos átomos o estas dos representaciones. Aquí tenemos algo que se llama W, que podría estar haciendo diferentes interacciones con estos nitrógenos. Es decir, el programa parece que lo que va a hacer es generar un archivo que modela, que simula la hidratación. Y está bien, eso es lo que queremos, lo que queremos eh, hacer. Entonces me regreso aquí y voy a hacerlo como pide el, el tutorial. Ok. Eh, perdón. Ok, sale. Entonces, esto es algo que ya estábamos. Ya había pasado que si trato de correr los scripts. No funcionan. Ah, perdón, también dije que iba a hacer otra cosa. Que iba a mostrarles cómo se ven estos dos archivos de ligando como texto. Eh, este es el original, eh, la molécula llamada NST, con básicamente dos anillos. ¿no? Eso es lo que se, ya sabemos de haberlo observado. Y como hay un enlace SP3 uniendo los anillos, eso es lo que puede rotar de acuerdo a esta definición. Y en el caso de eh, en la molécula que ya fue hidratada, se le agregó esta, este átomo representando una molécula de agua, o este, pues este punto casi, podríamos decir, y este otro para cada uno de los dos componentes. Es interesante entonces que las aguas forman parte de los bloques que se consideran rígidos dentro de la estructura. Ok, pues ahora eh, tenemos este problema que nuestro Python no, no, lo, no lo ejecuta. Vamos a ver cuántos Pythons tenemos. Tenemos 2, 3, 3, 7. Mm, ajá. Hay, hay cierta característica que a veces da lata cuando se tratan de utilizar estos, estos eh, scripts de Python. Es que... Se requiere un Python muy específico, que es el que viene incluido con el Autodoc Tools. También lo debería poner aquí. Si uno busca Autodoc Tools, eh, vienen estas herramientas, que es una interfaz gráfica para, para realizar eh, las, las eh, operaciones de preparar, eh, ligando el receptor, la rejilla y todo lo demás. Y les recomiendo siempre que se vayan a Latest Builds. No vayan, bueno a, a mí en general para Mac no me ha funcionado nunca la que está en download. En latest build, descarguen la adecuada para su sistema. Ah, esa siempre me ha funcionado. Entonces, lo que voy a hacer es usar ese Python Oops. y el comando de las instrucciones. ¡Ajá! Ajá, ajá, ajá. Entonces, a veces esta es la parte de donde uno se está dando topes durante horas. Pyth es un script de Python, pero Python no logra escribir lo que quiero. Ok, entonces voy a borrar el archivo que debería haberse producido. De hecho, voy a borrar todo el folder para mostrar, para quitar las cosas que debemos producir. Ups, creo que. Uh, a ver si no hice algo muy loco. Ok, parece que está bien. Entonces eh, voy a borrar lo que sabemos que debería salir de aquí, que es este archivo. ¿Sale? Y voy a repetir el comando. Que es esta dirección donde está instalado el Autodoc Tools con este Python específico. Luego el script de Python que va a transformar este ligando seco en un ligando húmedo. Eh, entre comillas. Ligando húmedo <laughs> con moléculas de agua y lo voy a ejecutar de nuevo ahí está eh, los resultados dos átomos hidratables creo que lo que está haciendo entonces es le leer leer el, el pdbqt y distinguir qué cosas podría estar haciendo puentes de hidrógeno con algo más y agregárselos agregarle moléculas de agua ahora para Ver si esto tiene sentido, lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a usar el comando diff y le voy a dar la dirección del otro folder de examples con el ligando hidratado con, y lo voy a comparar contra nuestro, nuestro ligando que acabamos de hidratar. Ajá. Ahora, si todo salió bien, no solo bien, sino fue perfecto, lo que debería salir es. Lo, <laughs> perdón. lo que debería salir es el mismo exacto archivo que el que viene en el ejemplo. Y lo que salió es que... <laughs> mm, ¿Quién sabe qué salió? Algo hice mal. Lo voy a intentar otra vez. Siempre me gusta usar el tabulador para completar... Ok, ahí está. Para completar los nombres, porque si no pasan cosas como las que acabo de pasar, donde no se pudieron comparar. porque qué? Ah, diff es lo que no existe. Oh, perdón. ¿Cómo puedo no tener diff? ¿No? Um, Bueno, eh, no olviden, oops, instalar diff. Diff no found. Mm. ¿Por qué no lo encuentra? Okay, voy, a, voy a copiar ese div. Ese, perdón, ese pdbqt que estaba acá. Eh, este. Ah, primero lo voy a duplicar. Okay. Y ahora esta copia la voy a llamar safe Para poderlo distinguir de el que estoy creando en dos Y ahora lo voy a, otra vez, a tratar de comparar. Entonces div, que debería estar aquí. lig Hydro.pdbqt eh, ah, ok, ah, entonces hay algo más que está mal. Si sí, a veces pasa esto, bueno, asuman que todo está bien. Uh -huh. Ok, ahora voy a moverme al folder donde esté este archivo. Ah, ok, y sí veo las cosas que deberían estar aquí. Creo que a veces pasa que cuando uno borra el folder donde está trabajando... Ajá, que uno borra el folder que está trabajando en la terminal. No cambia, no pasa nada, pero en realidad está en otra dirección. Entonces, creo que eso fue lo que me pasó. Ah, voy a repetir el paso de crear el... El ligando hidratado y lo voy a tratar de comparar contra el que venía ya con los archivos que descargué. Ok, ahora si sí funciona. Sí, creo que eso pasó. Ya, ya sabía que podía pasar, pero no me tomé la molestia de, de prepararlos para eso. Y bueno, ya está acá el error y tengo que corregirlo. Entonces me salí de mi folder, volví a entrar y en el resultado de la comparación pues resulta que son exactamente iguales y por eso no me da ningún parámetro la comparación. Eso está muy bien. Entonces por lo menos ya tuvimos ese, ese éxito al respecto. El siguiente paso es eh, las rejillas. Y para ello, de acuerdo a esto, tendríamos que usar el Autodoc Grid. Pero además, tenemos que modificar nuestro grid GPF file. Ten, ¿Cuál es nuestro GPSF? GPF file? Ah, aquí podrías usar esto, pero no, vamos a hacerlo a mano, siempre es mejor. Aquí está, GPF. Ahora, este GPF debería contener información súper importante, de, de tal manera que incluso lo voy a desplegar lado a lado para que lo podamos leer. Tiene el tamaño, el número de los puntos en la rejilla, que, dada el, el spacing. Básicamente estos dos parámetros eh, definen qué tan grande es la rejilla de búsqueda. Aquí está el tipo de átomos que van a estar en el receptor, que, que tiene arom ar carbonos aromáticos, carbonos normales, donadores de hidrógeno, nitrógenos, eh, oxígenos aceptores de, en, de puentes de hidrógeno y sulfuros aceptores de puentes de hidrógeno. Luego en los ligandos es lo que tenemos que modificar. Tiene también el mismo, más o menos los mismos tipos de átomos: aromáticos, carbonos normales, nitrógenos, nitrógenos aceptores, eh, donadores de hidrógenos, oxígenos aceptores. Y aquí es donde hay que agregar oxígeno aceptor y, e hidrógeno donador. Que supongo que es para agregar. Eh, el tipo de molécula que se representa con la de agua, un hidrógeno donador y un oxígeno aceptor. ¿Por qué agregarlos si no están presentes? Esto quiere, estos, estas definiciones de los tipos de átomos se agregan en función de los tipos de átomos del que están presentes en el ligando. Este ligando, originalmente con carbonos y nitrógenos, no debería tener nitrógenos. Tal vez podría tener hidrógenos donadores por el, la mina cuaternaria, pero no debería tener oxígenos aceptores porque no contiene oxígenos. Entonces, si esto lo hubiéramos generado solo para eh, el ligando normal, digamos, no traería SOA. Nosotros, aquí ya se lo agregaron en el demo para que lo viéramos y, y ya no se lo agregamos. Pero a lo mejor valdría la pena repetir todo esto desde cero, sin agua y luego con agua. Aquí viene la lista de los, de los mapas que se van a generar. Entonces se generan mapas justamente para todos los átomos presentes en, en la proteína, ¿no? que son aromático, aromático uh, carbono aromático, carbono normal, nitrógeno, nitrógeno aceptor, hidrógeno donador, oxígeno aceptor, el electrostático, el de solvatación y las constantes dieléctricas. Entonces este GPS ya está, GPF ya está listo. Y si quisiéramos generar el map los mapas, que vamos a hacerlo. Entonces, voy a borrar todos los mapas, ¿no? El de agua, que es el, uno de los particularmente importantes, el de carbonos aromáticos, carbonos normales, el de el de ¿de qué era este? El de que no es no es la electrostática. El de es la desolvatación, ajá. El electro op, el electrostático. Hidrógenos donadores, nitrógenos normales, nitrógenos aceptores, oxígenos aceptores. Creo que el FDL también se debería generar aquí. Ajá, aquí está en la rejilla. Eh, ups, ah. voy a dejar este. Eh, el XYZ. No sé si es el cubo. Pero debería generarse con la rejilla, así que lo voy a borrar. Ahora, este GLG, que es el archivo de salida del proceso de la rejilla, lo voy a cambiar el nombre para que lo comparemos al final. Entonces, ahora deberíamos usar Autodoc. Perdón, es, le estoy dando la dirección donde copié mi Autodoc Grid. Auto. Ajá, y a este ya no me acuerdo qué hay que darle. Ah, el, los parámetros que son mi protein GPF menos P protein.gpf menos logfile que lo voy a llamar protein.glg y listo, le voy a dar enter. Parecería estar funcionando, es decir, no me está dando errores y está tomándose su tiempo de hacer algo, así que voy a asumir que sí y si se fijan ya empezó a escribir básicamente todos los archivos que borré. Se va a tomar su tiempo. Creo que lo podríamos mandar al background con control Z y luego background, ground. Y darle un tail menos F menos N al protein GLG. Ajá. Ah, ah acá ya acabó. Aquí está la salida común y corriente de uno de estos programas. Y las rejillas que deberíamos haber creado. Desde luego falta mmm, la de el agua. Que es el siguiente paso aquí. Para generar el mapa de las que representa las interacciones de agua, necesitamos volvernos a nuestro Python. es el de, ups, el de eh, que se instaló con Autodoc Tools. Y ahora necesitamos este MapWater. Es interesante que el MapWater usa el PDVQT de, de la proteína y de ahí generará el mapa, así que debe estar preparado de una manera un poco distinta del que generamos a partir del con el autodoc grid. Ok, entonces de acuerdo a esto ya estamos en el mismo lugar que si hubiéramos usado los archivos generados por el tutorial. Para el siguiente paso tenemos... Ah, bueno, vamos a comparar los GLGs, ¿no? Div, protein, glgsave Protein GLG OK, salió algo diferente, pero ¿qué son esas diferencias. Eso va a ser súper latoso de comparar porque si los programas con los que lo estamos con los que estamos haciendo estos dieron eh, simplemente números de línea distinto nos va a salir algo completamente distinto. Entonces, esta este comparación la voy a dejar de lado y vamos a proseguir con el docking y si es necesario nos regresamos aquí. Vamos, el siguiente paso involucra uh, ver el dpf, que es el archivo de configuración para el docking. Y contiene información como ya habíamos visto antes de los átomos en los ligandos aquí habría que agregarle el W ese átomo W como no existe técnicamente en la en la tabla bueno no si sí existe en la tabla periódica pero no es un átomo consider que cualquier molécula orgánica con la que se hace docking incluiría se toma como para representar se toma como para representar eh, las moléculas de agua y eh, vienen aquí la lista de los mapas, incluido este, que es el del agua, eh, ligando ya con las modificaciones de, de lo, el átomo que representa, bueno las esferas que representan el agua. Y si se fijan todo tiene estas, estas notaciones, incluso estos parámetros, para modificar los parámetros normales del docking, que te, debería tener otro campo eh, de fuerza que no incluye el agua. Entonces vamos a hacer el docking, no queda de otra. Lo mismo que antes, auto opt, binam, bin, autodo, ahora sí sería autodock, ya no me acuerdo cómo usarlo, así que menos P. Eh, protein, no, si ¿sí es protein, protein... No, no hay DPF, es, es el del ligando este. Sí, uh -huh, uh -huh. perdón, me confundí allí. Y luego el log file, sí, ese lo tenemos que hacer a semejanza de este. Y antes de ejecutar el programa, desde luego voy a cambiarle el nombre al, al que viene del tutorial. Este, para que sea el punto safe y tengamos algo que comparar. Y ya. No, Increment print, ok. sí voy a agregarle ahora un una ampersand aquí al final y listo. Y para ver qué pasa, un tail menos f menos n 100 eh, ligand hydro eh, protein punto dlg, ok. Y esto se ve como el normal, una salida normal de Ups, perdón, de Autodoc tradicional donde está procesando todas las opciones que les dimos en el archivo de entrada y empieza a ejecutar el docking aquí ya está uno de los primeros resultados por lo que veo se piden eh, está en la configuración 10 resultados uh, ahí sí no sé en realidad ahora que lo comparemos y hagamos el sin agua no sé qué recomendarles yo en su época hacía uh, pues, mil 100 a 1000, dependiendo de qué tanta certidumbre quisiera tener. Entonces, eso lo dejamos a criterio de cada quien. Por lo que veo, están saliendo muy, muy parecidos. 8 o 5. Probablemente este, este eh, pues ejemplo se tomó a partir de una estructura cristalográfica donde así está el ligando. Vamos a verla en lo que acaba el docking. Aún. Uf, ¿qué es esto? Wow. no sé qué es esta proteína está muy padre la estructura pero vámonos al ligando al oh, hay varios <laughs> típico voy a seleccionar uno a mano este para hacer un focus y y un pivot guau wow. pues hay esta molécula de agua claro que a veces Vamos a desplegarlas todas. El despliegue automático de, de quimera no es. no despliega todo. Ok, ahora sí. Esas son todas las moléculas de agua que hay en el cristal. Al menos esta parecería ser relevante, semejante a la que se encontró. Me pregunto si la otra. que a, sería puesta. acá estaría el hidrógeno, ¿no? Entonces por aquí. No sé si va a tener alguna relevancia. Pero bueno, lo, lo averiguaremos pronto. Hmm, lo malo es es difícil alinear ligandos. Voy a abrir el, los, el ligando que procesamos. A ver... Uh, ¿Dónde estará? Ah, acá está. ¿Lo alcanzan a ver? Está aquí abajo. Uf, ya lo perdí. Ahí está. Y lo malo, ah, es súper difícil comprarlo. Me gustaría mucho ponerlo aquí, en esta posición. Voy a, voy a intentarlo y perdonen si sale un desastre. Ah, no sé si no estuvo tan mal. Va, voy a intentar acomodarlo un poco más. Ah, pero además está rotado. Ok. Bueno, entonces la comparación va a ser menos que perfecta. Bueno, no, no esperaba lograr esto perfectamente. Si se fijan, este, esta esfera representa en apariencia esta molécula de agua, mientras que esta otra estaría representada a, oh, a aquí en esa posición donde no hay una molécula de agua. Ahora esto a lo mejor uno puede explorar quitando ese protón, haciendo esta neutra, esta molécula neutra, si está expuesta allí o no. Pero esa es una de las otras cosas que hay que explorar después, los estados de protonación de los ligandos. ¿Qué habría que hacer para tomar en cuenta eso? Pues desde luego que nuestro primer paso sería el PDB. Un nitrógeno eh, va a estar usualmente protonado a menos que estés a pH muy alcalinos. ¿no? Entonces, si el cristal se obtuvo a un pH neutro, oh, oh, en pH 8, Híjole, así a ojo no sabría decir si es eh, ahí estaría protonado o desprotonada. Creo que protonada sería natural. Mm. Mm. ¿Saben qué? Vamos a, vamos a hacer ese experimento. ¿Dónde está el nombre del ligando? esa acetilcolina oh, con razón se me hacía familiar bueno aquí viene con este nombre vamos a copiarlo y vamos a hacer un un tradicional Marvin sketch uh, structure oh, sorry name oh, again Name Structure. Ajá. Entonces aquí tenemos nuestro eh, eh, Marvin Sketch del ligando y podemos tranquilamente preguntar en nuestros calculations cuál va a ser el estado de protonación a diferentes pHs. Entonces tenemos a pH ácido, los dos están protonados. Este, este de aquí sería el que tiene asignado esa molécula de agua que no se ve en el cristal. A pH neutro, ese sería el que estaría protonado, como está representado en nuestro eh, quimera. ¿no? Si, lo, si lo pueden ver. Ahí está el estado de protonación de este, con carga positiva, y este neutro. Y, al y después, vamos a ver a qué pH está esto. Ajá, el corte es como a 8,5, donde está la mitad en esta forma neutra y la mitad en esta forma protonada. Entonces, si es posible tener esta forma neutra, que no sé cómo la hidrataría, pero sería interesante tratar de explorar eso. Bueno, entonces vamos a proseguir con el análisis. De acuerdo a esto, ya tenemos nuestro mapa, ya hicimos nuestros dockings y ahora podemos filtrar los resultados con este script. No se olviden que necesitamos usar nuestro eh, Python de Autodock Tools. Ligand-ligand over overlapping waters. Entonces, esto hizo es un procesamiento interesante. Parece que no solo nos regresa el mismo resultado que ellos obtuvieron de, un, de una molécula de agua que contribuye significativamente al docking, pero además de alguna manera identifica que la otra tal vez no tenga que estar allí. Esta salida que estamos viendo aquí, no sé si la escriba acá. Vamos a ver qué hay en nuestros folders. Ajá, hay estos dos, un, el DLG, que es usualmente lo que el Autodoc Tool se analiza, y este PDBQT. Dado que estamos... ¿Qué podemos hacer? Voy a abrir este PDBQT en Quimera y una vez abierto ese, voy a abrir el, el del ligando. A ver cómo salió. P aquí estamos. Bien. Voy a esconder las otras cosas que no nos interesa ver y ViewDoc. Estoy en mi escritorio. No, ¿dónde? Sí, creo que sí estoy en. Ah, claro, es que. No, no estoy en el escritorio. Y es... Cord, ¿no? El Dry Scord. Ajá, claro, no escogí la opción correcta. Eh, ajá, Autodoc, DBQT, DBQT. Ah, qué interesante. Mm. Un momento, esto como. No lo había previsto. ¿Qué haremos? ViewDoc. A pesar de que se llama PDBQT, no parecería estar escrito de la manera tradicional. ¿Y qué otro resultado tenemos? El DLG nada más. Voy a abrir esto en un editor de texto. Ok, contiene esta información y esta información. Entonces, por lo menos como coordenadas, lo debería de poder abrir. ¿Qué ¿eh? hice? Sí, pues había hecho lo que quería, pero el resultado fue muy distinto. Ok. Súper. Entonces, esta sería mm, la versión... Mm, lo que vamos a tener que hacer es alinear este... Ah, está alineado. Qué bien. Entonces, sí, parecería que esta versión del ligando con esa molécula de agua es la versión interesante, es la versión buena, so to speak. No es perfecta porque desde luego encontró o terminó. De hecho no sé si es que está fijo o no. Uh, vamos a ver. Ah, uh, lineal... Uh. Bueno, voy a tener que repetir el proceso de alinear. Espero que esto funcione fácilmente. Ahí vamos. Esta es la parte artesanal de esto. Ok, creo que no necesitamos que sea perfecto, pero lo que se puede apreciar es que, en efecto, eh, se rota el, el anillo que puede estar haciendo la interacción con la molécula de agua. Y me atrevería a decir que las distancias son fijas. Y esta agua, si se eliminó, hay un overlap, eh, se sobrepone probablemente con un aminoácido por aquí. Voy a, a medir rápidamente las distancias aquí de, de, de los átomos domis de agua a, a los átomos eh, de nitrógeno. Y esto debería ser. espero estarlo haciendo bien. Si, si me ven haciendo alguna cosa, tres Armstrongs. Mal, este díganmelo en los comentarios o. Ajá, sí, ok entonces tiene sentido se genera se genera creo que el sentido es este se genera la estructura de, de ligando con la molécula de agua sin que haya un verdadero enlace covalente pero se mantiene fija la posición de esa molécula de agua en esencia generando este eh, este ligando hidratado. Pero sí tenía sentido, ¿no? Para bien o para mal, en esta en esta versión no podemos ver cuáles fueron las energéticas de, de la interacción. Entonces probablemente tendríamos que... Eh, es decir, que ¿cuánto mejoró de no tener agua? Deberíamos tener que poder hacer el docking sin las moléculas de agua. Vamos a hacer eso para que todos lo puedan ver. Yo necesito tomar un break. ¿Qué les parece si hacemos eso? Así pienso que necesito hacer. Voy a dejar esto aquí tal cual para que no lo tengamos que mover. Y probablemente lo más sencillo es tomar estos mismos archivos. Voy a generar uno que se llama example3 y le voy a poner noa que no tiene agua. Y lo que voy a copiar para hacer todo esto lo más práctico posible es estas dos cosas, el PDBQT del ligando de la proteína, que deberían ser, digamos, los podríamos llamar normales. Voy a copiar el DPF. Deberíamos poder copiar todo lo demás igual, pero los voy a generar de cero. Y el PROTEIN GPF. ¿Qué? ¿Por qué? Esos ya contienen la información necesaria. Bueno, primero las coordenadas que no tienen en consideración el agua. Luego estos dos archivos que sí tienen en consideración el agua, pero como están marcados donde está tomada en consideración el agua, deberíamos poderlos editar de manera que la ignoren. Es decir, que ya no haya la evaluación de energía de ese ligando con agua y que no esté el agua presente. Entonces, déjenme tomarme un descanso y ahorita regresamos. muy bien pues como dije voy, voy a hacer exactamente lo que prometí si ya los abrí voy a editarlos vamos a acomodarnos un poquito mejor siempre hay que tener un buen espacio para trabajar ok sale entonces adiós adiós vamos no vamos a hacer absolutamente nada de la versión eh, de agua sino vamos a hacerlo como si fuera sin agua y para ello como dije voy a eliminar justamente las cosas que ellos agregaron: el donador de puente de hidrógeno, Lo, el, estos, como va a generar una rejilla, deberíamos quitar este al menos. Esto, esto me. Sí, creo que este protón es exactamente el que se genera. Vamos, voy a quitarlos. Creo que ese protón es exactamente ese que se genera en ese nitrógeno. En ese nitrógeno protonado. Entonces esto ya debe... Ah, ah... Uh, este no sé. Lo voy a dejar así. También voy a, a cambiar el de acá. Aquí estos parámetros, no sé si, si los quito, no sé qué va a pasar. Los voy a quitar. Va, vamos a experimentar así. Aquí vamos a quitar esta W. Ah, oh, perdón. Vamos a quitar esta W. No, parece que esto va a salir mal si lo hago así al trancazo. Ok, voy a deshacer mis cambios. Y voy a hacer esto de cero, de modo. Para ello, pues sí, desafortunadamente... O bueno, para bien o para mal van a necesitar tener eh, su, su autodoc tools instalado. Y voy a dejar este texto abierto porque si me voy a basarme en lo que ya viene aquí. Aunque lo sobrescriba. Ah, no tengo AutoDog Tools. ¿Cómo es eso posible? Porque aquí está instalado. Adt. A lo mejor no. Lo que no tengo es un. Un. Eh, eh, voy a cerrar estos archivos. Y yo, No tengo una, un alias. Ok, también. Estos básicamente van a desaparecer. Entonces voy a abrir en mi editor de texto los que se usaron acá para tenerlos de referencia. Porque sí necesito información que ellos ya tienen aquí y que prefiero no estar adivinando o tener que obtener por mi cuenta. Y también nos facilitaría la vida a todos. Sale, aquí está. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos generar nuestro... Ah, se me olvida eso. Por un problema del Mac OS, si tengo varios monitores, todo lo de X11 se vuelve una lata. ¿Qué haré? Porque supongo que si todos tienen interés en que les muestre cómo hacer esta parte. Voy a desconectar mi monitor externo. Eh. Espero que no sea un desastre. Eh, es este. Ok, espero que todavía me puedan ver y oír. Uh -huh. A ver si esto funciona. Sí, esto, esto es latoso, pero bueno, ahí está. Primero vamos a preparar la rejilla. Entonces aquí ya como tengo afortunadamente ya tenemos las las estructuras de PDBQT. Oops. Como aquí ya tenemos las estructuras de PDBQT esto debería ser mucho más simple. Solo tenemos que abrir eh, la macromolécula PDBQT. De ahí esto que les pide que si les agregan las de las cargas o no, díganles si sí, queremos preservar las cargas. Ya está hecho esto, no, no tenemos por qué volverlo a hacer. Y necesitamos indicarle los tipos de mapas, y eso es. A, lo hacemos abriendo el ligando. Entonces estamos haciendo la, la versión gráfica de lo que ya está, de lo que ya está en el texto de, de GPF y de DPF, pero porque quiero estar seguro de qué átomos van y cuáles. No. Ya tenemos eh, los mapas. Ahora el grid box. Esta es la, la parte por la cual quería mantener estos textos abiertos, porque no quiero estar adivinando las dimensiones. Aunque lo podríamos editar a mano después, pero mejor hacerlo todo aquí para que puedan apreciarlo. Aquí le estoy dando justamente estos 50, estos puntos que vienen aquí definidos. Ahora, para que eso tenga sentido, este es grid spacing tiene que corresponder cinco. El centro de la caja está sutilmente distinto, así que vamos a corregirlo para que sea exactamente igual y no tengamos diferencias sutiles que, que nos hagan cuestionar qué hicimos bien o mal. Es decir, queremos comparar directamente los dos tipos de docking, el, el sin agua y el con agua. Uh -huh. Creo que aquí esto ya está bien. Si se fijan, la rejilla que se generó... Es súper pequeña. Este docking se hizo para encontrar. No, más que, tal vez más que para encontrar el sitio de unión en toda la proteína. Para afinar un sitio de unión que podría contener moléculas de agua. Aquí hay que olvidarse, no olvidarse de salvar esto. Y una vez hecho eso, ya podemos eh, escribir el GPF. Que eh, lo vamos a sobreescribir. Y para ver qué tan mal hicimos las cosas. Vamos a. Compararlos, no que tan mal hicimos las cosas, para literalmente compararlo. Entonces, aquí están los dos lado a lado, son prácticamente iguales, excepto por este OA en el ligando y lo demás que forzamos, ¿no? Y desde luego la ausencia del mapa de OA. Oh, ok, entonces este, este si le hubiéramos quitado esta parte del mapa y acá ese átomo nos habría dado lat. Que eh, fue bueno reproducirlo aquí. Entonces ya los puedo cerrar. Este, ajá, lo que necesitamos es ver qué pasa con el parámetro file. Y para ello, una vez acabado lo del grid, nos vamos a docking. Y aquí seleccionamos lo mismo la proteína eh, ligando mm, aquí no veo estos parámetros bueno y de todas maneras estos no los puedo cambiar está bien ah, a lo mejor son estos y son lo suficientemente parecidos y lo, lo voy a dejar todo igual eh, aquí desafortunadamente si sí voy a tener que hacer esto mm, pero no sé autotop parameter ajá, genetic algorithm eh, basado a esto así que voy a, a quedarme allí ajá número de corridas e eso sí está fácil de leer aquí entonces es el genetic al algorithm población de 150, ok veo que todos los números son básicamente los de default así que no no tenemos que modificar nada lo que no veo es dónde está el número de runs hasta acá abajo bueno sí, se ve se ve igual entonces lo voy a dejar así ya tenemos los parámetros, las otras opciones y listo, vamos a escribir este. Tiene que ser el Genetic Algorithm. Bueno, en realidad aquí no estoy seguro, pero me voy a ir con este dado que fue el que, el, los parámetros que estuvimos modificando. Lo vamos a sobreescribir y ahora vamos a compararlo. Ok, mm, muy parecido, quita esto, uh -huh. se reduce el número de mapas. Aquí tiene todas estas opciones que voy a asumir que vienen de de la parte del agua. Pero habría que ver más información en la página, tal vez algo uh, pueda aclararse. No, no es muy obvio. Tal vez el revisando este artículo. Que no estoy seguro que pueda bajar aquí directamente. Ah, parece que sí. Tal vez habría que echarle un ojo aquí para ver que de dónde salen esas cosas. Pero, pero, para, más bien para estar seguro, a ver, dice sol Solis and Wets. Y no son ellos. Ok, entonces son. esos parámetros salieron de otro lado. O pueden estar viniendo de otro lado. definitivamente hay que ver en el artículo si hay más información para no para compararlos directamente y no vean aquí nuestras referencias está interesante me pregunto si, si hiciéramos alguna modificación al campo de fuerza aquí ups no mm, no eso lo voy a dejar como ah bueno a ver vamos a ver search parameters esos ya los modificamos este energy parameters no. Los steps. Creo que tampoco. Y output parameters. Ok, creo que no. Eh, ¿en ¿Dónde está lo del campo de fuerza? Aquí. Pues no, no veo de dónde... Ese W, No veo de dónde sale eso. A menos que... A menos que... A menos que eso fuera si lo salváramos como lamarquiano, voy a sobreescribirlo de nuevo. Ah, sí, oh, ok, claro. Entonces, si lo salvo como lamarquiano, tenemos esos, esos parámetros. Ok, qué, qué bueno que lo, lo revisamos antes de ejecutarlo. Voy a cerrar ahora el Autodoc Tools y en principio ya podemos repetir exactamente lo mismo que se hizo previamente con el eh, eh, tanto autodoc como autodoc grid perdón, autogrid y como están los mismos nombres vamos a hacerlo igual ah, perdón, background1 y luego rtail y deberíamos ver algo muy parecido excepto que en estos cálculos no tenemos nada de Moléculas de agua involucradas, ni los parámetros de dichas moléculas de agua, ni su posición. Este sería el mismo docking, exactamente sin las moléculas de agua. Y va a ser, no sé si más rápido o más lento, pero vamos a experimentarlo. Ups, ah, ¿qué, ¿qué fue esto? está buscando algo que no encuentra ah ok puede ser que como no tengo mi más bien vamos a ver no encuentra esto donde de dónde debe salir eso de dónde debe salir eso voy a ver si no pero no había ningún ligando ningún perdón, ningún otro archivo uh -huh. cuando copié mis binarios acá ¿o sí no, entonces no debe de venir aquí, lo que voy a hacer es borrar esa línea, creo que la agregué accidentalmente y no debería estar allí, ok, perfecto entonces creo que al por estar tocando las opciones de otros parámetros me, me agregó esa línea cuando no la, no la necesitamos, bueno no es que no la necesitemos, es, es una modificación si quisiéramos agregar parámetros, que es lo que se hace para que se pueda tomar en cuenta las moléculas de agua. Entonces, este. Ah, pues ya podemos ver algunos resultados. Eh, si se fijan, siete, menos 7.78, cuando para el otro dio menos, o oh, para el con agua, menos 8, ¿no? Vamos a ver, era este, sí. Ups. Menos. Menos 875, una kilocaloría. No, ah, no es mucho, pero sí si cambia. Bueno, si ven las la de micromolar a nanomolar, pero eh, además juega al error que tenemos. Si, si hiciéramos 100 de cada uno de estos, podríamos tener algo más estadísticamente representativo y ahora sí hacer eh, eh, pues in, interpretaciones donde podemos medir eh, desviaciones estándar dentro de las poblaciones y otras características que no sería trivial si no tuviéramos, o más bien al no tener estos datos en más que para un ligando. ¿Sí, sí me expliqué o oh, hice solo esto confuso? Como podemos tener muchos más resultados, podemos tener una representación estadística de qué pasa si haces lo que con y sin agua. Y con eso podríamos además contrarrestar el error tradicional, bueno, el error que hay dentro del docking, que a veces puede ser dos, dos y media kilocalorías. Ah, qué bonito, qué bonito. Este salió, esto es algo que no, no había hecho yo antes, y está muy bien que haya funcionado y que estén aquí, bueno, se esté grabando y que estén ustedes viendo cómo está la cosa. Ok, listo. Vamos a abrir nuestros resultados en Quimera. Ah, me pregunto si ahora funcionaría. Si funcionaría el Vue talk ¿Qué? ¿Cómo? Ah. No, pues no se puede porque esto quiere. Oh, esto que cuando acabo de conectar el. Otro monitor. Bien, bueno, para bien o para mal, eh, a lo mejor hay, una, hay un script por ahí para extraer los resultados, pero parece que voy a tener que usar otra vez ADT. A lo mejor aquí los puedo convertir. Ah, pero tengo que desconectar el otro monitor otra vez. Ok, no se volvió un caos. Voy a abrir. Dockings, open. Vamos a empezar aquí, open. Uf. Este. Ok, eso está bien. Bien, súper. Ahora vamos a abrir la macromolécula. Ah, perfecto. Como está leyendo el DLG, sabe qué macromolécula abrir. Entonces no nos va a dar mucha lata, espero. Y ahora lo que queremos es visualizar los resultados, porque aquí claramente no están. No queremos ver las rejillas, sí queremos ver esto. Ok, ya no me acuerdo cómo usarlo. ¿La ven? Yo, yo ya perdí el ligando, voy a hacerlo esferitas. Ahí está. Ok, parece haber encontrado exactamente el mismo lugar. Me pregunto si intento abrir al mismo tiempo el otro, ¿qué pasa? A tu No. Dos distintos. ¿Y eso qué significa? Que. Uh -huh. Ahorita que ya sé dónde está, creo que no es tan importante que esté en esferitas. ¡Ah! ¡Claro! ¿Dónde estás? Ah, ya está. ¿Está en otro lado? Uf, qué difícil es. Voy a cambiar la forma en que se ve la proteína porque no veo nada. Ok. Ah, está un poquito mejor, no mucho y nuestros ligandos, Ajá, está allá fuera uno el Hydro es ese okay. porque no veo los resultados del otro mm. Pues, bueno, voy a hacer otra vez lo mismo. A ver si ahora sí lo puedo. Vamos a decirle que sí. Ok, pero ahora no puedo ver nada. Ah, estoy haciéndolo todo mal. Voy a tener que empezar de cero. Otra vez abrir ADT. Vamos a hacer esto de pantalla completa porque no puedo ver muchas cosas. Creo que eso es todo. Ok, bien, analizar dockings. Vamos a abrir primero el sin agua. Okay. Luego el con agua. Vamos a decirle que sí. Ahora vamos a abrir la macromolécula para saber dónde ver cosas y a cambiar la representación de la macromolécula. Ahorita no nos interesan que sea sticks, sino queremos ver dónde está el ligando en relación a la macromolécula y en relación al ligando con agua. Y para ello, ahora sí, conformaciones. ¿Alguien los ve? Ah, es que están... No, pues no veo... Ah, ya lo vi. Uf. Aquí. Le... Mm. Uh -huh, uh -huh. Sin agua. Está muy bien, muy bonito en esa posición. Entonces, los 10 resultados parece ponerlos muy, muy, muy cerca. Ahora con agua. Ah, no pudo leerlo. Dislike you. Ah, porque tiene diferentes números de conformes. Qué interesante. Qué mal que no venga el tutorial de cómo ver esto. Así que voy a tener que empezar como si solo tuviera los hidratados. Y que nos volvió a sacar. Bueno, mientras las pueda ver las conformaciones. Ok. Y sí parecería haberlo puesto en el mismo lugar. Pero no puedo evaluar realmente qué tan bien lo hizo. Vamos a ver si puedo otro... Bueno, aquí podemos ver cómo están las energías, todas están muy parecidas, pero creo que eso tiene que ver más que la hidratación, con que el docking se hizo muy restringido a, a un espacio muy chiquito, a una caja pequeña. Está bien, es, es importante que el método sea, que sea reproducible y que se pueda analizar fácilmente. Ok, entonces sí se podían poner al mismo tiempo y solo yo no supe cómo hacerlo. O sea, entonces parecerían estar muy, 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 muy encimados. Y la adición de las moléculas de agua afecta más que la posición, la energética de la interacción. Bueno, está muy, está muy bien esto. Yo de deberíamos de poder ver las Ajá, estas distribuciones de energía. Muy bien. Entonces, probablemente... De nuevo, bueno, aquí habría que hacer cajas más grandes y otras cosas. Pero es claro que eh, los resultados salen muy, muy... Eh, muy poco distintos en diez, de 10 iteraciones con esa caja. Que de hecho la deberíamos poder desplegar. Mm. Voy, a, voy a abrir este. Ah, pero este está, este no tiene la información que queremos. Vamos a, a desplegarla. ¿Dónde estaba? En el GPF, ¿no? 50, Eso es fácil. pero los centros ochenta y tres cuatro seis uno ochenta y tres punto cuatro seis uno noventa y ocho quinientos veintidós oops y no ventana equivocada Menos 16,407. Menos 16,407. Entonces pueden apreciar que en realidad la caja no, no es muy grande. Lo suficientemente grande como para el clicando se acomode. Así que, pues, por la distribución. No, la distribución puede tener que ver con otras cosas más que. Solo el espacio de la rejilla. El ligando también no tiene muchas conformaciones. Es decir, son dos anillos que pueden rotar uno respecto al otro. Y ya. Bueno, pues creo que creo que logramos algo bueno con Autodoc eh, con agua. Y por ahora creo que ya fue bastante largo el show. Vamos a detenernos. Y la siguiente ocasión haremos algo tan interesante como esto con otros dos programas. Estoy hablando de no solo usar Autodoc Tools. Sino también Plants, que tiene un módulo para considerar una molécula de agua al menos. Y ahí está el link para que descarguen el programa. Y el otro sería Spores. En este se tienen que registrar y dar su oh, información. Pero una vez hecho eso, descárguenlo y podríamos también hacer docking con moléculas de agua. Eh, o tomar en cuenta qué pasa con las moléculas de agua y esto es áreas muy importantes de investigación por lo pronto eh, pues gracias por su atención y nos vemos después